Representa muchas cosas, difícil describirlo entre tantas emociones, como dije recién, pero fundamentalmente representa tener presentes a los detenidos desaparecidos, víctimas de la última dictadura cívico-militar, tener presentes a estas 35 mujeres embarazadas que tienen una historia por diferentes cuestiones vinculadas a la provincia de Córdoba, y en ellas tener presentes a todos los detenidos desaparecidos y fundamentalmente tener como sociedad muy en relieve, por así decirlo, muy en superficie, una cuestión que no está resuelta, que tiene que ver con la restitución de la identidad de la mayoría de las hijas e hijos de estas mujeres que dieron a luz en cautiverio. Entonces, tiene que ver con eso, con reivindicar la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo, de las madres, de toda la sociedad, de que necesitamos de que la última dictadura deje de pasarnos, porque mientras tengamos a más de 300 personas que estén dudando sobre su identidad, que no conozcan su verdadero origen, es como que la dictadura todavía nos sigue pasando. ¿Cómo calificás el trabajo de Abuelas de Filial Córdoba en el caso de su incansable lucha y del recorrido que están realizando por todo el país? Y es emocionante, es decir, es increíble, y creo que a veces como sociedad no lo vivimos humildemente, creo, en cuanto a la visión, que si bien las reconocemos, pero son verdaderas heroínas que tenemos de carne y hueso, contemporáneas a nosotros, que han hecho el trabajo que el Estado en su momento no supo, no quiso, no hizo, y ellas con el enorme amor que las impulsó, se encargaron de tratar de reparar y de crear las herramientas que luego tomó el Estado como políticas para lograr la reparación de todo el daño causado por la última dictadura. Y en el caso que me mencionás, a Abuelas, Filial Córdoba, tener presente que Sonia Torres, que es su titular, en septiembre cumplió 90 años, hace 43 años que está buscando a su nieto y todavía no lo hemos podido encontrar. Y es una deuda que tenemos para con ella, pero para con todos. José, ¿cómo definirías la vida a partir de la restitución de la identidad? Mi pregunta sería para... difícil decirlo en pocas palabras, porque significa un montón de cosas que tienen que ver con tu pasado, con tu futuro, con lo que pudiste haber sido, con te interpela, es decir, discúlpame si no te puedo dar una respuesta demasiado certera, pero sí te puedo decir que no cambio ni un solo día de mi vida después de haber sido restituido en mi identidad. No lo cambio, por más tristezas que hay en esta historia, por más dolor que hay en esta historia, no lo cambio por nada. Dame toda esa tristeza, toda esa incertidumbre, porque uno a la historia la estoy armando, mi historia familiar la sigo armando. No es que tenés toda una cuestión resuelta, tenés tu identidad y después tenés un proceso para afrontar en la medida que vos puedas y quieras. Pero no me imagino hoy mi vida con mi familia sin haber tenido mi identidad como la tengo hace más de 2 años. ¿Cómo era antes? ¿Tenías alguna sospecha? ¿Cómo fuiste encaminándote en esta búsqueda? Sí, tenía dudas, tenía incertidumbre, pero lo tenía muy relegado por cuestiones familiares. Después el momento uno de ser padre es como que corre el eje de prioridades de uno o la familia de crianza con la que tengo una excelente relación, se corre de ese eje y inicia una búsqueda siempre, o en mi caso, no siempre, perdón, en mi caso, acompañado por Abuelas de Plaza de Mayo, en este caso Filial Córdoba, digamos. Pero durante muchísimos años esa duda y esa incertidumbre la tuve muy relegada, no queriendo iniciar un proceso de búsqueda, digamos.